Saludos amigos deportistas y bienvenidos a otra edición del podcast de El Trabuco Deportes, que todas las semanas te prepara para nuestro programa grande este sábado en nuevo horario, Prime Time, 6 de la tarde, a través de Telemundo Puerto Rico en Facebook y las redes sociales de El Trabuco Deportes en @ElTrabucoPR. Dale like, dale share, dale follow, comparte todo nuestro contenido deportivo. Y hoy tenemos una edición bien especial en el podcast de El Trabuco Deportes, presentado a ustedes por Universal 24 Marketplace y Rive TV, ya que nos acompaña, me atrevo a decir, una de las personas más ocupadas de Puerto Rico en los últimos meses y en las próximas horas, y ha sacado tiempo para compartir con nosotros la fanaticada deportiva en Telemundo Puerto Rico en Facebook, y le estamos eternamente agradecidos a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez. Saludos, Sara. Saludos, Ricardo. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Ya es en el Trabuco. En el Trabuco, eso es. Me gusta. Ya es cuestión de horas. Ya estamos casi montados en el avión. Muchas emociones, mucho trabajo, muchos procesos que hay que llevar a cabo, muchos requerimientos en Tokio. ¿Cómo has enfocado tú estas últimas horas en la isla y el comienzo de la travesía hacia Japón? Mira, han sido semanas y días de mucha labor, como bien mencionas, preparar la delegación, la vestimenta siempre ocupa mucho tiempo, todas las actividades protocolarias que finalmente culminamos el pasado viernes. Ahora hoy estoy aquí en Plaza de las Américas, en el montaje de la tiendita olímpica, que abre Dios mediante el jueves. Ahora enfocarnos en lo que es cumplir con todos los requisitos de todas las personas de manera individual que está pidiendo Tokio para poder llegar, las dos pruebas de COVID que tienes que tomarte. En laboratorios especializados tampoco puede ser en cualquier laboratorio. El que realmente nuestra delegación llegue sana, que lleguen bien, que tengan un viaje dentro de todo placentero, para que cuando puedan llegar a Tokio pues puedan comenzar rápidamente su etapa de descanso del viaje, pero de igual manera también su entrenamiento en la sede de competencia, que para ellos es fundamental. Así que con las manos llenas, pero día a día, un día a la vez. Excelente. Ya en Tokio se encuentran los veleristas, Quique Figueroa en su quinta Olimpiada, Gretchen Ortiz en su debut, y también el equipo nacional de baloncesto femenino, que hará historia, ya que serán las primeras féminas baloncelistas que jugarán en unas Olimpiadas. Mientras tanto, hay un grupo con unos 12 a 15 atletas que están en Finlandia de campamento de entrenamiento. Así que ya hay presencia, hay una avanzada en Tokio, hay un grupo de atletas al principio ya en Tokio y ya otros entrenando en Finlandia. Así que estamos, Sara, donde tú querías que estuviéramos en este momento. Sí, al día de hoy sí, estamos bien. Realmente, como bien mencionas, ya Quique Figueroa llegó con su tripulante y su embarcación, ya lo veo haciendo ajustes, ya el equipo nacional de baloncesto tuvo su primera práctica en el día de hoy. Ya el equipo de Finlandia está básicamente completo, ahí tenemos atletas de atletismo, de natación, de tiro, de judo, de lucha, que están en la etapa final de entrenamiento allí, con todo nuestro departamento de alto rendimiento, todo un staff médico para que también cumplan con los procesos rigurosos que tienen. Así que la mayor parte de los atletas están en Europa, algunos en Estados Unidos, que ya en los próximos días deben comenzar su viaje. Así que yo creo que sí que estamos realmente a donde tenemos que estar. Ya la misión llega hoy a Tokio para recibir a nuestros primeros atletas ya a partir del día 16. Esta es una Olimpiada bien diferente. Es una Olimpiada en medio de una pandemia, con todo lo que eso conlleva. ¿Lo sientes tú diferente? Tú que, si mal no llevo mi cuenta, vas para tu sexta Olimpiada. ¿Lo sientes tú diferente? ¿Se siente una experiencia inusual, por ponerlo de esa manera? ¿Cómo tú internalizas lo que ha sido este proceso? Va a ser una experiencia distinta, ¿verdad? Y va a ser una experiencia única, no solamente por venir después del COVID con tanta incertidumbre que hemos tenido. Hasta las otras semanas todavía se hablaba y se rumoraba de la cancelación de los Juegos Olímpicos, y hoy lo vemos ya como toda una realidad, las diferentes medidas que se han tomado, ¿verdad? Sin público, sin acompañantes. El público es muy importante para los atletas cuando están en su ejecución, así que tenemos que realmente jugar con las nuevas reglas de juego que hay a nivel mundial. Lo importante aquí es irnos al esencial, que los atletas no pierdan la oportunidad de poder estar compitiendo en sus Juegos Olímpicos, que las medallas olímpicas puedan distribuirse alrededor del mundo. Lo demás, lo que no es esencial como tal, ¿verdad? Todo ese gravy, todo ese frosting del bizcocho, lamentablemente en esta ocasión no lo podemos tenerlo, pero lo importante es realmente que los atletas tengan esa oportunidad y que se celebren los Juegos de la manera distinta o rigurosa que se tiene que tomar, considerando, ¿verdad?, la prevención del COVID que tenemos que tener siempre en mente.
Va a ser un contexto bien diferente sin público, unas Olimpiadas sin público. Hay que ver cómo se desarrolla eso, pero va a ser diferente y me gusta que hayas usado esa palabra, diferente. Jasmine Camacho Quinn parece ser nuestra candidata de mayor fuerza en estos Juegos Olímpicos para una medalla, y no cualquier medalla, una medalla de oro. Tiene la mejor marca en el mundo en los 100 metros con valla. Ha venido ascendiendo en su rendimiento consistente en los últimos, básicamente desde Lima para acá, ha estado bien consistente en su ejecutoria. ¿Te parece la principal posibilidad de medalla para Puerto Rico? Definitivamente, es nuestra primera aspiración a medalla. Todos deben recordar que Yami también era candidata a medalla en Río, simplemente tropezó con una valla en la semifinal y no pudo pasar a final, pero con los tiempos que Yami tenía en aquel entonces, que tenía 19 añitos, ya era también candidata a medalla, así que sin lugar a dudas en esta ocasión sí. Esperamos que todo salga bien, ¿verdad? Esa oración es importante, que todo Puerto Rico esté ahí, ¿verdad? Para que esa ejecución se pueda dar de la forma perfecta en que también ella quiera hacerlo. Una atleta que ha mantenido su nivel competitivo muy alto en este año, lamentablemente por otras situaciones de vida personal, no ha podido estar con nosotros en el ciclo olímpico, ni estuvo en Barranquilla, ni estuvo en Lima, y verla ahora de la manera en que se expresa, el ánimo que tiene, saber que ella realmente es una candidata a medalla. Las medallas cambian vidas, y eso realmente es lo que nosotros quisiéramos en la vida de Yamin, que pudiera lograr esa medalla, que pueda realmente cambiar su vida en términos deportivos profesionales. Todavía le queda mucho por dar, pero siempre hay otras opciones de atletas que pueden lograr medallas. Los deportes de combate siempre han dado la cara por el país. Los 800 metros, hay que ver qué va a pasar con Wesley, con Ryan, ¿verdad? Son dos atletas bravos, ¿verdad? Que los tres, ¿verdad? Pero esos son medallistas panamericanos que también van en una buena condición. Adriana Díaz siempre. La Diana de hoy día no es la Diana que fue en Río hace 4 años atrás, así que siempre hay expectativas y estamos muy positivos en que algo se puede alcanzar. Vamos a una competencia, las medallas no sé, ¿verdad? No son tampoco fáciles de definir, cualquier cosa puede pasar, pero siempre nosotros vamos a apostar a los nuestros. Deporte de combate también siempre en un deporte día de combate pueden salir. Tenemos medallistas panamericanos en boxeo, en judo, en lucha y en taekwondo. Así que realmente cualquiera de esos atletas también, con un buen sorteo y una buena competitividad, claro, en un solo día, ¿verdad? En la mayoría de ellos pudiera ser también medallista olímpico. Y hago el disclaimer, dije Lima y me refería a Río con Jasmine Camacho Quinn, que sin duda ha puesto grandes resultados desde esa Olimpiada previa para acá. Mi última pregunta para ti, en un plano personal, tú eres la primera mujer puertorriqueña que preside el Comité Olímpico de Puerto Rico, has seguido creciendo en el ámbito internacional, en el movimiento olímpico internacional y me atrevo a decir a nivel mundial, ocupas posiciones de jerarquía y representas al más alto nivel a la mujer puertorriqueña en el deporte. En un plano personal, para Sara Rosario Vélez, ¿qué significan estos Juegos Olímpicos, su sexta Olimpiada y dirigir otra delegación puertorriqueña a unos Juegos Olímpicos? Creo que va a ser una ocasión especial por lo que hemos estado viviendo con el COVID. Cada Juego Olímpico trae emociones distintas, pero en esta ocasión para mí Tokio es una ciudad mágica. Lamentablemente tampoco vamos a poder disfrutar, ¿verdad?, la majestuosidad de la ciudad como usualmente también tenemos, la parte cultural, la parte de asambleas que siempre permiten un compartir, va a ser de manera distinta, pero a mí en mi plano personal traerle alegría y orgullo a nuestro pueblo, saber que nuestros atletas están en una buena condición, lo duro que ha sido. O sea, yo creo que mientras más difícil sea la meta, el triunfo se celebra más y la victoria, ¿verdad?, tiene mucho más sabor. Y estamos bien positivos en que se van a alcanzar cosas buenas. Hay muchas cosas buenas pasando para nosotros en este ciclo olímpico, cosas buenas que han pasado en el ciclo olímpico completo, en Barranquilla y en Lima. Y mucho ánimo, todo es posible y vamos arriba siempre. Tremendo, ahí como que te me entrecortaste un poquito el audio. Pero, sí, porque entró una llamada. Ok, perfecto. Y todo el mundo a madrugar, amanecerse aquí en Puerto Rico a través de Telemundo. A ver, todo el mundo a madrugar, una producción puramente puertorriqueña para tratar de cubrir la incidencia de todos nuestros atletas en Tokio. Llevamos 3 camarógrafos,
Llevamos tres camarógrafos en vivo desde las 9 de la noche a 9 de la mañana por Telemundo y por Punto 2, así que para que se gocen toda la parte de transmisión de televisión y obviamente las redes del Comité Olímpico con contenido exclusivo que vamos a tener para todos ustedes. Seguro, Telemundo Puerto Rico, telemundopr.com, el Trabuco Deportes de Tokio, Telemundo Puerto Rico en Facebook, vamos a estar cubriendo todas las bases. Así que nos vemos en Tokio, Presidenta. Dios mediante, buen viaje. Buen viaje para ti también. Gracias a Sara Rosario Vélez, la presidenta del Comité Olímpico, a pocas horas de viajar junto a la delegación boricua a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que usted disfrutará por aquí, por Telemundo. Este fue el podcast del Trabuco Deportes, presentado a ustedes por Universal, 24 Marketplace y Rive TV. Dele like, dele share, dele follow, comparta todo nuestro contenido y nos vemos desde Tokio. Gracias, Sara.